buenas, bienvenidos a The Maracord Games y bienvenidos a Batman Saw Game. Y la historia dice así: el malvado Pinsaw ha secuestrado a Batichica para obligar a Batman a jugar su malévolo y desquiciado juego. Ayúdalo a rescatar a Batichica sano y o sana y salva sería en este caso. Muy bien, Ciudad Gótica, 10 p.m. Residencia de Bruce Wayne. Hoy tenemos una noche tranquila, Alfred. Creo que podré descansar. Las noches tranquilas son las que más me preocupan, señor. Creo que hablé demasiado pronto, Alfred. No me esperes a cenar. Aquí vamos otra vez. Encendamos la computadora para ver qué sucede. Hola, Batman. Pues, pregunta número uno. Robin, ¿qué te pasó en la cara? vamos a ir en orden, pero quiero ver las demás. No veo gracioso que accedas a mi computadora sin permiso, Guasón. Número tres, ¿quién eres y qué quieres? Ok, creo que sí vamos a preguntarlo uno por lo chistoso. No soy Robin. No juegues, Robin, no estoy de humor para eso. ¡Que no soy Robin! Robin, ya habíamos hablado de este tipo de bromas y que no las volverías a hacer. ¿Qué parte de no soy Robin no entendiste? Ok. O lo segundo, veamos. Lo del Guasón. ¿Crees que el Guasón y yo tenemos algún parecido? Aguarda un minuto. ¿No eres el Guasón? Disculpa, es que con todo ese maquillaje... No sigas, déjalo ahí mejor. Ok, y ahora sí, por último, ¿quién eres y qué quieres? Me llamo Pinsaw y lo que quiero es algo muy sencillo, algo que tal vez hasta te ayude a reflexionar sobre la doble vida que llevas. Al grano, ¿qué es lo que quieres? Quiero jugar un juego. Ah, mira, qué bueno, esta computadora tengo Dota, Resident Evil, Mario Bros. Y casi todos los juegos de Inca Games. No me refiero a esa clase de juego, sino a uno real, uno en el que la víctima eres tú. Mira, en este momento no estoy para que me hagan perder el tiempo. Me voy a descansar. Anda, busca a otro a quien molestar. Aguarda un segundo. Creo que después de ver esto cambiarás de opinión. Jaja, Batichica. ¡Batichica! Ya tengo tu atención, Batman. ¡Libérala de inmediato! Tranquilo, para eso están los superhéroes como tú. Te diré las reglas del juego. Batichica está escondida en algún lugar de la Ciudad Gótica. Te daré un teletransportador para que vayas a los lugares que he preparado para el juego. En esos lugares podría estar Batichica, como también podría estar uno de tus peligrosos enemigos. Por cierto, convencerlos no fue tan difícil. Aceptaron de inmediato, incluso algunos lo están haciendo gratis. Eres muy popular, Batman. Bueno, basta de charlas. ¡Que empiece el juego! ¡Rescatemos a Batichica! Ok, empezamos. Y tenemos el teletransportador. Y vamos a ver qué tenemos por acá. ¡Madre mía, todo eso! Un Bativentilador. Un Batiboomerang. Una cápsula de ácido. Otra cápsula de ácido. Líquido endurecedor y pegamento. Veamos algo más que podemos tomar. Surtidor de pintura. Bueno, tenemos un agujero negro quizá, ¿no? Un hueco portátil, perdón. Veamos, ¿qué más podemos tener por acá? Es un surtidor de pintura, pero no, aún no puedo. Pero es bueno saber el surtidor de pintura que esté aquí. Veamos, entonces vamos a teletransportarnos porque no hay nada más por acá. E iremos a México. Tomaremos esta lupa. Hablamos con Estefanía Padilla Mejía. Y a ver qué dice. Hola. Hola, Batman. Tú debes ser la ganadora del concurso de dibujo. ¿Has visto a Batichica? Bueno, pregúntamelo lo primero. Así es, soy la ganadora. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Estefanía Padilla Mejía. Un gusto conocerte, me encanta México. Estuve aquí un par de veces antes y es muy bonito. Sí, es muy bello. Hay mucho por conocer. Sí, lo sé, volveré pronto, lo prometo. Bueno, Andrea, debo seguir con el juego. Felicitaciones por ganar el concurso de dibujo. Gracias, Batman.
Ok, pero hay que preguntarle lo otro entonces. Ah, no, ya no, lindo vestido. ¿Qué otras habilidades tienes aparte de dibujar? Sería lo segundo, ¿no? Bueno, aparte de dibujar, soy muy buena con los metales, especialmente reparando monedas antiguas y de colección. Es un muy buen dato, lo tendré en cuenta. Ok, ¿algo más que se le pueda decir? No, ¿ya no? Bueno, ¿has visto a esta chica? No la he visto, pero estoy casi seguro que está al final del juego, como en todos los juegos de Pixar. Tienes razón, es lo más lógico. Ok, pues bueno, entonces vamos a recoger esto de aquí, que es una cuerda. Y ya está. Bueno, supongo que estamos en el Ángel de la Independencia, pero vamos a ir a la derecha. Y vamos a tomar este gato, espero poderlo hacer. Sí, un gato. Tenemos acá lo que es un somnífero. Tenemos otra cuerda. ¿Esto y esto se mezcla? No, pues no. Está muy lejos, está muy alto, entonces vamos a ir por aquí. Y tenemos una bolsa de caramelos. Veamos. Bati boomerang, no funciona. Bati ventilador, tampoco. Cápsula de ácido, no, vale. ¿Cómo atrapa la cuerda? Aún no. Vale, luego ya veremos. Sacar uno, tenemos un caramelo. Con el somnífero quizá. No, pues no. Ya iremos viendo. Entonces, el único que tenemos por aquí, iremos a... Entonces, en la baticueva estábamos. Entonces iremos a la guarida. Wow, wow, wow. Aquí podemos ver. Ok, ahí está dos caras. Algo le tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Pero qué? ¿Ha sido? A ver, ¿qué podemos... ¿Qué se nos libera aquí? Ah, el gato. Va, se nos libera el gato. ¿Qué más se nos libera aquí? Solamente el gato, ok. ¿Cómo hacemos? Ok, el gato está ahí. ¡Qué lindo gatito! ¡Me recuerda a mí! Ok, y ahora volteó. Ok, una vez... ¡Ah! Y ha sido aquí, ¿no? ¡Perfecto! Y ya podemos ver aquí. Espera. ¡Y tengo la moneda! Una moneda. Y vamos a ir a restaurarla rápidamente a México con la chica ganadora, ¿no? Veamos. Ver primero, está toda rasguñada. Entonces vamos a agarrar y que la restaure. Espero que pueda. Vamos. Andrea, ¿crees que puedes reparar esta moneda? Tiene un lado todo rayado. Quisiera que este lado esté en buen estado, ¿no? Lo siento, Batman. Cuando estoy triste no puedo reparar ninguna moneda. Entiendo. Ah, ¿y si le doy un dulce? ¿Por qué? Hay que preguntarle por qué está triste, ¿no? Lindo vestido. Bueno, digámosle eso. Lindo vestido. Gracias. Combinaría mejor con una sonrisa. No tengo ganas de sonreír. ¿Por qué estás triste? Ahí está. A ver. Mi perrita Paloma estaba conmigo cuando llegué aquí y se fue corriendo. Estoy muy preocupada. Caracoles, necesitamos un héroe que la rescate. Tal vez el Chapulín Colorado ande por aquí cerca. Pero Batman, ¿tú no eres un héroe? Santos olvidos, tienes razón. Descuida, yo la buscaré. Ok, entonces tenemos que ir por la perrita. Pero ahora el detalle está cómo. Si la convenciéramos de algo, ¿pero qué? Pegamento, no funciona. Agujero portátil, no. De momento no tengo nada que me pueda servir con esto. Porque el caramelo no me funciona. Yo de aquí ya no puedo sacar más. Lupa, tampoco. Vale, entonces regresamos a la baticueva. Porque tenemos el surtidor de pintura. Pero no tengo, a ver, algo que me pueda servir para la pintura. No, para nada. Aquí, agarrar. No. Ok, va, regresemos entonces a la guarida. ¡Ah, endurecedor! Cara de barro, se endurece. A ver, aquí está. Buena idea, pero sería mejor tenerlo más cerca. Entonces, ¿un caramelo le gustará? Sí, vale. ¡Rápido! ¡Bien! Ok, no me dio tiempo de leer su diálogo, pero dice: ¡mi fórmula endurecedora funcionó! Ok, entonces ya puedo avanzar. Y tomo esto. Ah, bueno. Veamos qué es. Un papel.
Ok, aquí está la clave. Tengo que conseguirlo. O el trampolín me viene de perlas. Y evidentemente no tengo la clave, así que iré ahora a México y aquí coloco el trampolín, me imagino yo, para ir por el gato. Ahora, me pregunto si lo lograré fácilmente o no. ¡Vamos! Ah, bien, perfecto. Por el gato, por la perrita, perdón, me confundí. Ya no puedo tomar esto, ya no. Iremos a la izquierda y le vamos a dar la perrita a Andrea. Veamos. Ok. Hola, Andrea, creo que esta es tu perrita. Sí, mi perrita Paloma, la encontraste. Gracias, Batman. No contaba con mi astucia. No tienes nada que agradecer, Andrea. Para eso estamos los héroes, los superhéroes. En agradecimiento te regalo este peluche. Ahora que regresó Paloma, ya no lo necesito. Gracias, tal vez me sea útil. Muy bien, tenemos un peluche y nada más. ¿Es todo? Ya no es necesario hablar con ella. ¿Qué otras habilidades tienes aparte de dibujar? Habitualmente chica, bla, 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 bla. Vale, entonces avanzamos para acá. No se desbloquea nada más. Ok, entonces vamos a la baticueva. Quiero ver si la pintura para esto. No, vale, entonces todavía no. Espera, no restauré la moneda. Vamos a restaurar la moneda. Se me había olvidado por completo. Entonces, vamos a que la restaure. Espero que se vea así. Andrea, ¿crees que puedes reparar esta moneda? Bla, 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 lo mismo que te pedí. Claro, Batman, encontraste a mi perrita y es lo menos que puedo hacer por ti. Ok, muchas gracias. Veamos, lo hace, pa, 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 pam. Y listo, ya está reparada. Ok, muy bien. Gracias, quedó como nueva, ya no se ven las rayas. Eres muy buena reparando. Gracias y espero que rescates pronto a Batichica. Bueno, yo también espero eso. Un gusto, Andrea, nos vemos. Adiós, Batman. Ok, ahora sí nos vamos para la guarida. Y aquí ya puedo venir. Y bueno, el papel ya. Espera, no lo puedo combinar con esto, ¿cierto? ¿O de qué habla? A ver, nariz es lo que apunta. Entonces, si la nariz acá sería entonces uno acá. Este no, o sí. A ver, sería entonces aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Sería la clave esa? Veamos. 1, aquí, 2, 8, 9. No, al parecer no es la clave. Hay que verla, a ver bien. ¿Pero para qué ver? A ver, a no ser que la pinte en la baticueva. Veamos, ¿la puedo pintar? No, no se puede pintar. No se puede hacer esto. ¿Alguna mezcla importante? Ya lo veremos, ¿Pegamento? No. ¿El peluche? ¿Pegamento? No. Vale, ácido para... No, vale. Vamos entonces a la guarida. Y aquí tenemos que hacer algo, ¿cierto? Pero, o hablar. No creo que sea hablar. Sino que me imagino que hay que colocar un ventilador. ¿No? Entonces, ¿qué puedo tomar? A ver. Agarrar. La puedo colocar ahí otra vez. Ya la hemos reparado. Ah, habrá que hacer una apuesta o algo así, ¿no? Veamos. Entonces, no lo creo. Hablarle o algo así. ¿Qué se puede? Nada. ¿En serio no le podemos hablar? No lo creo. Tampoco. El gato tampoco. Ya se distrajo. Ahora bien, necesitamos entrar, pero la clave no está aquí, ¿cierto? No aparece. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Oh, ¿y si entro así nomás? No se puede, ¿cierto? Bueno, ¿más ácido o no? Necesitamos sí o sí la clave y aquí está para resolverlo. 2000 años más tarde. Lo pillé. Ahorita les explico. Estaba callado porque pasaron 2000 años más tarde. Madre mía. A ver. Sí. Ah, ok. Vale, les explico. Estaba tratando así. Será así. Ya ni comentaba porque estaba cansado. Será así en mi mente.
Ok, pero lo pillé. Ok, vale, aquí está la primera pista, nariz. O sea que la nariz apunta. Y si no lo entendiste, aquí te dice, por ejemplo, este que está mirando hacia abajo, o sea, está apuntando hacia abajo. Ok. Y también indica, vale, que también en parte señala el inicio de la pista. Ok. Esto que está aquí, vale, no tiene nada que ver con la otra moneda, al parecer. Sino que marca como la X del inicio del juego. O del inicio de... Aquí, con este símbolo, inicias en tu línea imaginaria. Ok, vale. Entonces, empiezo de aquí. Está apuntando hacia abajo, significa que me voy a la nariz está apuntando hacia abajo, me voy a la ficha de abajo. Esta está apuntando hacia la derecha, me voy a la ficha de la derecha. Y esta está apuntando hacia arriba, me voy a la ficha de arriba. Y como solo son cuatro dígitos, ahí termina. Por eso le di yo. Ok, y entonces estamos así. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8 y este es el 9. Entonces, si aquí inicia, entonces este es el 5. Y si apunta hacia abajo, aquí corresponde el 8. En el orden que les iba diciendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. De 5, 8, 9, 6. Vale. Entonces, una vuelta. Prácticamente es una vuelta. Y yo pensé, qué ridículo, pero lo voy a intentar y funcionó. Estaba más simple de lo que creí. Ok, aquí inicia, apunta, apunta y apunta, ok. Espero lo hayan entendido porque es algo complejo también un poco, ¿no? Vale, entonces ya me vuelven las energías otra vez porque me había cansado de pensarlo. Y bueno, vamos a ver qué nos viene aquí. ¿Ventilador? ¿O no? Cara, tienes suerte, Batman. La moneda ha decidido que no seas atacado. Ok, no leí los diálogos por estar viendo qué solucionarlo. ¿Y se va? ¿En serio? Vale, mi plan funcionó a la perfección. Ah, ok. Es que yo me imaginaba que había que poner ventilador para que la moneda dé vueltas. Bueno, en fin. Ideas mías. Ahora, ¿esto por qué está aquí? Bueno, me imagino que ya me libré y ya puedo tomar una piedra. Y esto se mezcla. ¿Y esto también? No. Una cuerda con una piedra y es todo. Bueno, vale. Avanzamos. A ver qué hay. ¡Hostia! Esa no me la esperaba, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y perdí? ¡Oh! ¡Sale corriendo! Ok. El espantapájaros te hará sufrir alucinaciones nada agradables. Deberás neutralizarlo si quieres avanzar en el juego. Neutralizarlo. Somnífero. Esto y esto, no. Osito de peluche, no funciona. Esto y esto, buena idea, pero falta hacer algo más. Ah, aquí tenemos que hacer algo más entonces. Tomamos otra piedra y lo volvemos a unir y son dos. Tenemos esto, vale, ¿puedo tener otra piedra? De hecho sí, puedo tener cuantas piedras quiera, ¿no? ¡Oh, madre mía! ¡Ya lo pillé! Ok, así, y esto aquí, o esto y el... Vale, a ver. ¡Vamos! Uno, el otro, rápido. Ok. ¿Algo más? Avanzo, a ver qué tal. Ahora ya no me molestará. Entonces no le puedo quitar nada a él. Tengo unos lentes halogénicos. Esto de aquí no sé para qué es y no lo puedo tomar. Veamos, tengo un canario verde. Tengo esto también. ¿Esto se mezcla con esto? No, pues no. Y ya está. Es todo. Avanzamos. A ver qué hay. Y más códigos, madre mía, veamos. ¡Hostia! No me lo esperaba. Ok, el acertijo, ¿no? Parece que Batman cayó en mi trampa. El sombrerero nunca juega limpio. Usa tu ingenio para tenderle una trampa. Ah, ok, o sea que no es el acertijo, sino que es el sombrerero. Vale. Si se le va a tender una trampa, sería... A ver, oh, ok, perfecto. Yo iba a hacer otra cosa, pero bueno.
peluche, pegamento, pegamento aquí, sí, vale, ajá, esto aquí, no, agujero, no, botón, no sirve, teclado para qué, ABC, decía ABC, usar, sabía que aquí está, vale, veamos, veamos, dos, tres, cuatro y cinco, dos, tres, cuatro y cinco, vale, veamos si eso funciona, no es necesario, la puerta está abierta, ok, entonces esto para qué, hay que ver qué se puede hacer, ventilador, no, me sorprende que el canario no, ah, pero me puedo ir y después hacerlo. Ah, bueno. Papel. Esto y el... ah, que nos dio la pista, pero me adelanté. Ahora iremos a la derecha a ver qué hay más ahí, ¿no? Veamos. Uy, aquí me huele a trampa. Me huele a trampa. Sí que sí, pero hay que ver porque si no no sabremos qué hacer. Una tela azul, Un palo de golf. Veamos qué hay aquí. ¡Wow! Madre mía. No puedo hacer nada, veamos, algo que se me active aquí, si necesito hacer algo, que se me active, que se me active, que se me active, no, nada, ok, no se hace nada, se le habla, tampoco, vale, solo era para ver, o quizá un trozo de carne me pueda servir, porque al parecer hay un perro, pero no, tal parece que no, vale, el perro no se le puede hablar, nada, nada, bueno, entonces salimos. Ya vemos que tenemos a un villano potente más adelante. Ok, veamos ahora si tengo algo útil que hacer aquí. No, vale, palo de golf, no. Chuleta, nada, 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 nada de eso. Ok, avancemos a la derecha entonces a ver qué más hay. Hostia, pero no, 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 me equivoqué. Ok, ok, ok. Bane no será tan rudo sin el suero verde. ¿Te da eso alguna idea? Sin el suero verde. La chuleta quizá me sirva. Aún no. Vale, tomemos esto para ver qué más podemos hacer. ¡Ah! ¡Para eso! Ok, hola Batman, te estaba esperando. Ok, me atrapaste, no puede ser. Y dos, tres. ¡Ey, espera, Batman! Te tengo una sorpresa. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿En serio? Eso no me lo esperaba. Al sombrerero le encanta lanzar el gas omnífero. Tal vez pueda hacerle probar una cucharada de su propia medicina. ¡El ventilador! Ok, vale. Vale, aquí está. Vamos, úsalo. Venga, venga. Actívalo. ¡Ja! ¡Bum! ¡Perfecto! Ahora sí, era 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5. No, espera, bien, miremos bien. Usar. Está el 2, el 5. Ah, ahora, ¿el orden? Supongo que de izquierda a derecha. 3, 2, 4, 5. 3, 2, 4, 5, probemos. 3, 2, 4, 5. 3, 2, 4, 5. No. Ok, A, B, C. Aquí está el orden. A, B, D, C. Sería primero el de abajo, luego el de arriba, luego el de la derecha y de último acá. Sería aquí, aquí y aquí. Vale, entonces el orden correspondiente sería el siguiente. Usar. Entonces A es 3, B, 2, 5, 4. Sería 3, 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. Veamos si eso me va a funcionar. 3, 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. Bien, ok. Ahora tenemos lo demás. El canario. No. Ah, patineta, espera. Sí, la patineta, ¿cierto? O quizá la... bueno, ya, si sea de útil el agujero de esta habitación. Veamos. Ahora, patineta, o entramos primero. Veamos que puede ser útil. A ver, ahora sí. No, no puede ser. ¿En serio? ¿Nada? Bueno.
Juanito. Uy, por un momento pensé que había logrado algo. ¿Eh? ¿Ahí? ¿En serio? ¿Qué dices? Bueno, sin el suero de poder, Bane ahora es un debilucho. Ok, yo puedo avanzar, ¿cierto? Bueno, siempre me sorprende, siempre la solución me sorprende. Ahora puedo tomar esto, que es un soporte para pelotas de golf. Una brocha. ¿Al perro? Sí, un perro y ya está, avanzamos. Hola Batman, mi pantera te dará el recibimiento que mereces. ¿Gatúbela? Espera. Ok, carne con somnífero sería lo útil, ¿cierto? La malvada Gatúbela no dudará en usar cualquier artimaña para derrotarte. Usa todo tu ingenio, evidentemente. Esto, buena idea, pero de esa forma no funcionará. Primero esto y luego la carne. Tal vez funcionará así. Perfecto. Ahora, ¿algo más que pueda levantar? Ah, se la comió. Perfecto. Muy astuto, Batman, pero aún no me derrotas. Espera. ¡Ah, un perro! Los gatos tienen miedo a los perros. Sí, es cierto. La típica rivalidad perro-gato. Ok, ya está. Y ahora sí ya puedo pasar. El botón no me sirve de nada. Paso tranquilamente. ¡Oh! El acertijo esta vez. ¡Hola, Batman! Sabía que estarías en este juego, acertijo. Gracias por el cumplido, murciélago, y bla, 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 vamos al grano, te dejaré pasar siempre y cuando resuelvas un sencillo acertijo. ¿Tengo opción? No. Veamos. Di tu acertijo de una vez que no tengo tiempo para qué perder. Aquí va. ¿Cuál es el nombre de mi canario? Juanito, que ya lo habíamos visto. ¡Juanito! No puede ser, ¿cómo lo averiguaste? Fue muy sencillo, acertijo. Ahora déjame pasar. Espera, Batman, no tan rápido. Aún tengo algo para ti. Te daré un premio por haber adivinado el nombre de mi canario. Tú sabes por qué son, porque soy muy buena onda y porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Déjame ingresar el código de seguridad para que recibas tu premio, Batman. Batarán. Ah, ahí está, perfecto. ¡Bum! Lo tenía bien merecido. Me lo imaginé, ¿eh? Y tengo aquí la pelota de golf. Muy bien. Espera, esto de aquí ya no. ¿Y regresar para qué? No lo entiendo. Pero bueno. Bajamos y tenemos acá una cámara. Y veamos qué tenemos aquí a la izquierda. ¡Wow! Señor Freeze. Sí, o Freeze, como sea. Y deberíamos... No podemos solo avanzar, ¿cierto? Así que... ¿Le hablamos? No lo creo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué se nos activa aquí? ¿Qué se nos activa? ¿Se nos activa algo? No, nada. Bueno. A ver, cámara, no. ¿Aquí por el golf? Sí. Vale, la pelota de golf, evidentemente. O una piedra. ¿La vuelvo a tomar? No. ¿Y el palo de golf? ¿Para qué? No lo sé. Oh, se muere. Y se quedó encerrado. Ok, es todo. Ya no puedo tomar, no puedo colocar nada. Supongo que puedo avanzar. Se quedó ahí porque no puede salir. Tomo esto. Es un control. Una lata vacía. ¿Qué hace para qué? Una flor boxeadora. Un disco holográfico. ¿Algo más? Solamente. Voy entonces a la baticueva y es la lata vacía para rellenar, me imagino yo. Activamos. Ya está, ¿no? Bueno, iré viendo luego, ¿ok? Entonces sí, ¿no? Porque la cámara no me funciona para esto, pa. Vale, ya iré viendo luego, iremos a la guarida. Vamos a la derecha. Y ahora a la derecha, que es lo que queda. Veamos. Oh, que es hiedra, pero no hay que despertarla. Si toco esto... ¡Oh, no puede ser! Me lo imaginé.
¡Qué sorpresa! Veo que ya conociste a mi planta atrapadora. Las enredaderas de hiedra son extremadamente peligrosas. Evita ser atrapado o nunca podrás liberarte. ¿Qué tal la planta? ¿Me ayuda aquí? Planta boxeadora. ¡Qué agradable aroma! Me ha hecho despertar. ¡Miren quién está ahí! Nada más y nada menos que Batman, justo lo que estaba esperando. ¡Boxeala, boxeala, boxeala! ¡No puede ser! ¡Me enamoró! Hiedra logrará hipnotizarte utilizando su extracto de feromonas vegetales. Debes evitar eso a toda costa. ¿Qué tal si entonces ahora sí le esto y esto? Se le envío para que ella no me vea. ¡Bien, bien! ¡Que la boxee! ¡Vamos! ¡Qué agradable aroma me ha hecho despertar! ¡Vamos, boxeala, boxeala! ¡Pum! ¡Perfecto! Ahora, ese sonido me indica que la flor boxeadora ya hizo la de las suyas. Odia que las huelan. Entonces no lo va. La voy a oler. Ajá, no, que mentira. Vamos a ir aquí primero. Ahora, es un papel. Y esa es una clave, ya sabremos para qué. Veremos si ya en la baticueva está lleno de pintura. No. Y los botones de aquí no, no. Bueno, ya iremos viendo, ¿sabes? Iré aquí a la derecha y ver qué sucede. Espera, atrás tengo algo. El botón este. ¡Ah! Ok, ahora sí. Veamos. Y es aceite. ¿Aceite? Bueno, ya veremos para qué. No, si voy a la derecha. Bueno, tengo opción de ir a la derecha, ya que ya no me va a detener. Pero aceite puedo. ¿Me puede ayudar? No. ¿Disco holográfico? No. Esto y esto, esto y esto, no. Solo camino y no se enterará de que yo estoy ahí. ¡Hostia! Vale. Atrapar al murciélago enmascarado fue más fácil de lo que pensé. Caminar sobre hielo es muy difícil, sobre todo si tus zapatos no tienen muy buen agarre. Vale, esa es la pista. Hablemos de una vez con ella, no lo creo. Para si intento, ahí. Vale, dame la pista, ¿sabes? Dame la pista. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. Golpear a una dama no es una opción, pero seguramente hay una opción más caballerosa de derrotarla. Caballerosa, ¿eh? Ok, ya veremos. Entonces iremos aquí y ahora abajo. A ver. Killer Croc. Vale, pero aquí disco holográfico, me imagino yo que me va a servir, ¿no? Bueno, yo entro y veamos qué pasa. Ah, no vi qué decía. Diablos, pero por lo menos me va a dar la pista. Derrotar a Croc demandará una estrategia donde el engaño es la pieza fundamental. Ahora solo veamos qué iba a decir el diálogo. Batman, te estaba esperando. Va, vale, el engaño, el engaño, el engaño, el engaño. Ok, tengo opción de uso, tengo opción de uso, vale. A ver. Batman, te estaba esperando. ¿Y qué hay de lo demás? Vale. Dime si avancé. Ok, vale, eso no me lo esperaba. A ver, entonces ya le lanzo el oso. Ven, ven. Batman, te estaba esperando. ¿Pero qué? Ah, ya sé cómo complementarlo. ¿Qué lo haría irse para ese lado? El tapete azul. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Venga. Vamos, ven, 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 ven. ¿Me estabas esperando? Ven, entonces. ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? A ver. El tapete azul. Hay que cambiar de color. Devuélvemelo. Ahora, sí. Hay que venir. Y no tiene que ser azul. Vamos a la baticueva. ¿Y por qué esto no funciona? No sé, pero necesito cambiarlo de color. Necesito que esto cambie de color. ¡Ah, la fotografía! Ya veo, la guarida. Y le tomo una foto al cuadrilátero. Para el color. Ok, y aquí está el color. Lo inserto entonces en la guarida. No, perdón, en la baticueva. Para que la máquina detecte el color y sepa qué color darme. Muy bien, tomo eso, la brocha.
aquí, ¿vale? Y pinto esto de ese mismo color. Ahora sí, la guarida, coloco la alfombra y ahora sí, vamos. Tienes que caer en mi trampa. Ven, ven, ¿me estás esperando así? Ven entonces, ven, ven, vamos. ¡Bum! Cayó en nuestra trampa. Ok, tomamos esto y si cruzo, espero que... Ok, no me caiga, perfecto. Y tomo esto, que es un resorte. ¿Para qué? La verdad no lo sé, pero ya veremos para qué. Entonces luego sería irnos a la izquierda y pues ya veremos, ¿no? Entonces si vamos aquí a la derecha, tenemos esto, el resorte podría funcionar aquí. Así ella misma se pega. Ella sola se pegó, fue más caballeroso y ya estuvo. Tomo el resorte de nuevo, pero no me aparece, solo nada más lo quité. Ahora bien, ¿cómo? ¿Lentes? ¿Usar? Ya no es necesario. ¿Y la clave cuál es? Ah, espera, la clave... No, esa no es, esa no es, es la otra. Ya veo, es... Vale, o sea, se toma lo rojo. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería entonces 4, 5, 6, 3. Veamos. 4, 5, 6, 3. Ok, bueno, bueno, bueno. Avanzamos. Ahora bien, ¿qué le hacemos? Ah, con los discos gráficos, perfecto. Y control. Pero, ¿qué es ese sonido? Pero si es nuestro amigo Batman. No puede ser. Vale, deberás recurrir al susto, pero un gran aliado casi siempre dice que el susto es un gran aliado. El aceite, ¿para qué dice más? Oh, no lo había pillado. Vale, vale, vale. Ahora sí, vamos. Desliza. Ok, ahora sí llega y vamos. Se asusta y se va. El pingüino ahora está fuera de combate. Ok, ¿le hablo? ¿No? ¿Me resbalo yo? No. ¿Esto me puede servir de nuevo? ¡Sí! De hecho, sí. Ok. Una tabla. Veamos. Entonces, avanzamos. Ya está. Por fin llegas, Batman. Batichica, libérala de inmediato. ¿Y hacer tu trabajo? No lo creo, pero antes de irme le pondré un poco más de emoción al rescate porque sé que te gustan las escenas cargadas de emoción. Diablos, aquí rápido, vamos. Vamos, vamos. No me da tiempo. Deberás pensar con rapidez si quieres rescatar a Batichica. Aceite, que la tabla deslice. Vale, vale, aceite. Tabla, vamos. Pateala. Perfecto, bien. Ok, ¿estamos? Gracias, Batman. De nada, Batichica, debemos salir de aquí cuanto antes. Ok, Batman. Oh, vamos los dos ahora. Ok, tengo la tabla de regreso. Veamos aquí qué hay. Oh, ahí está, A, B, C, pero la clave no la sé. ¿Hablamos? No. Algo que pueda usar mientras esté ahí. Oh, el susto. Ok, entonces el bueno, sería esto. Vamos. Empújalo. Muy bien, ahora aquí. El holográfico. Aquí, vamos. Se asusta. Y él caerá en su propia trampa. Ups. Y se va. Nos libramos del guasón. De hecho, puedo poner la tabla para que no se... Ah, no, ya no. ¿Puedo caminar ahí? No, no puedo caminar ahí. Vámonos, Batichica, vámonos. ¡No te vayas a caer! Ahora... ¡No puede ser! ¿En serio? ¿Una trampa más? Veamos. ¿Qué dice? A ver, dime. Veo que finalmente han llegado a la parte final del juego y eso los hace casi libres. Y digo casi porque, como ya sabrán, siempre se me ocurre poner una última prueba para que luego no digan que el juego fue fácil. Bueno, iré directo al grano. Dentro de 15 segundos este cuarto se llenará de un poderoso gas mortal. La única manera de desactivar el mecanismo y abrir la puerta que los llevará a la libertad es ingresando la clave correcta. Ah, si logran ingresar la clave correcta en menos de 15 segundos habrán ganado el juego y quedarán en libertad. Vivir o morir, ¡hagan su elección!
A ver. Vamos, oh, ok, la clave, la clave. Aquí está, aquí está, aquí está. Rápido, dámela, dámela, dámela. B, C, A, D. Bueno, B. No, 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 así, así, sí, B, C. Ah, no me dio tiempo, no puede ser. Ok, entonces vamos a intentarlo de nuevo. Veamos. Entonces era B, C, vamos. A, vamos. D, rápido, vamos. Estamos. Lo logramos, Batichica, escapemos cuanto antes. Ok, muy bien. Y viene a hablar Pixao. ¿Qué dice? ¿Qué dirás? Un juego más que llega a su fin. No se olviden de mandar sus sugerencias para nuevas víctimas. Bueno, me iré a dormir, que torturar a Batman me dio sueño. Hasta pronto, fans de Inca Games. ¿A qué hora vendrá Pixao a rescatarme?